El déficit de infraestructura y medicamentos en el sector salud obedece a que desde el año 2009 se han utilizado los recursos destinados a este rubro para el pago de otras tareas, apuntó Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Esta crisis la venimos arrastrando desde el 2009, en donde se tuvieron que usar los recursos del Seguro Popular destinados para equipar los hospitales, para adquirir los medicamentos, se tuvieron que usar para pagar nóminas y para otros gastos del gobierno, fundamentalmente el pago de nómina de maestros. El gobernador Aureoles recordó que las obras del nuevo Hospital General de Morelia, ubicado en las instalaciones de la nueva Ciudad Salud, están en proceso y espera que se terminen en los próximos meses. Se va pronto a inaugurar, pronto pues en algunos meses, el Hospital General de Morelia, el Hospital Civil. Previamente recorrimos el Hospital Civil y el Hospital Infantil, y la verdad, sobre todo en el Hospital Civil, es muy difícil la situación por lo saturado que están las instalaciones. El gobernador estuvo en Tuzantla, donde entregó equipo e insumos médicos para reforzar la atención en el sector salud de la población. Con información de redacción, informa Quasar TV.